Si tuvieras solo 48 horas más de vida, ¿qué harías? Vos ahora, en tus condiciones. Tenés recursos, tenés salud, sos joven. Esos planes que siempre quisiste hacer, ¿por qué no los haces ahora y qué te impide? Ya sea que lo estás procrastinando porque estás sin ganas de hacer nada, como por ejemplo dejar la tarea que era para hoy, para mañana, o porque te da miedo, como ahora, sin dejarme hacer una charla decente, o porque te da vergüenza. Le hice esta misma pregunta a mucha gente del colegio y tuve tres respuestas principales. La primera era que no tenían los suficientes recursos económicos, y es totalmente entendible. No todos tenemos la plata para hacer lo que queremos, pero esto es una cuestión de no poder y no de no querer. Otra puede ser el desconocimiento. A todos nos puede dar miedo experimentar algo que no conocemos, porque es básicamente tirarse a la pileta de cabeza sin saber si hay agua o no. Y la tercera, que es una de las más comunes y es en la que me voy a enfocar, es porque tenemos vergüenza. Porque nos da miedo perder la dignidad. Pero ¿por qué nos cuesta perder algo que es tan poco valioso? Algo que es una construcción social simplemente. Es porque nos importa lo que la gente piensa. Y como sé que es difícil convencer a alguien diciéndole que todo está bien porque la gente no se lo cree, los voy a tratar de convencer de una manera que puede llegar a funcionar. Lo que pasa es que cuando pensamos que perdimos la dignidad, a la gente realmente no le importa. Tomemos el ejemplo de que estás tomando un café y se te vuelca. Uno piensa, qué tonto que soy, no me da la cabeza. Pero como ven los demás, es como, ¿está bien? ¿Te quemaste? ¿Necesitas una servilleta? Porque la gente piensa que la opinión de los demás es un monstruo, cuando en realidad estuvo todo el tiempo en nuestras mentes. Pero ¿cómo tenemos el concepto de a la gente no le importa bien fijado en nuestras mentes? Por más raro que suene, es simplemente no usar la mente. Hacerlo directamente. Para algo estamos, ¿no? Para hacer lo que nos guste y nos haga felices. Todo el mundo me decía que tenía que pensar antes de actuar. Esta frase la tenía tatuada en mi cerebro hasta este año, que hice un viaje de estudios por comedia musical y todos los profesores me decían que primero haga lo que tenga que hacer y después piense en lo que hice. Ya sea que esté en canto y me dice que no piense en las notas que tengo que cantar después, que piensen ahora en la actitud que le estoy poniendo, o en la actuación que practicamos improvisar, que era 100% escuchar al otro. No digo que si vas a hacer algo que no es correcto en el contexto que estás, lo hagas. Ya veo que voy en gana por fomentar ideas, ¿no? Pero, ¿cómo lo ponemos en práctica? Ya tenemos lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, para no tener miedo de perder la dignidad, primero la perdés. Tenés que hacer al menos una cosa que no sea socialmente aceptable. Porque al parecer ahora, mientras más acercado al humano estándar estás, mejor sos. Y como nadie es humano estándar, la gente lo finge. Creo que por esta misma razón, tenemos que decir lo que sentimos. Andar por la vida diciendo te amo, perdones, no ser falso solo para quedar bien. Tenemos brazos para abrazar, pies para bailar, una mente para querer. Y uno lo desperdicia viendo videos en Instagram. Pero ahora, ¿de qué te arrepentirías si las 48 horas se terminan? Uno tiene que pensar que si las 48 horas se acaban, uno hizo lo que pudo. Que cada día se la puso de 10. Y sí, esto suena como un informecial básico de cada día es un nuevo día lleno de experiencias. Pero, ¿por qué piensan que lo dicen tanto? ¿Solo hablar por hablar? En conclusión, si tenés ganas de confesarle tus sentimientos a ese alguien o hacer teatro y hacer el ridículo en el escenario, no lo pienses dos veces, hacelo directamente, porque es mejor hacerlo y quedar mal que quedarse con las ganas.